Gipuzkoako diputatu nauzia, Marke Olano jauna, ekonomi garapen eta laiak hortasuneko zelburua, Arantza Tapian derea, Gunter Beitinger, Siemens Digital Factoryko presidente ordea, beste erakundeetako klaster, zentru teknologiko eta enpresetako ordezkari guztioi, egunon. Egun hon, eta ongi etorri bero bat, Bask Industri lau puntu zerako edizio honetara. Irugarren edizioa esaten dugu, eta azkenengo irurteetan mundu honetan, lau puntu inguruan gertatu denaren balorazioa egiterakoan, ba oso balorazio positiboa egiten dugu, eta arrazoi argi batzuen gatik. Gero eta kopuru handiagoa da mundu honetan lau.zeruan lanean diarduten enpresak ez hori bakarrik ondorioz ere proiektu kopuruak handituz deaz eta baita ere hauen kalitatea. Eta oso garrantzitsua den beste puntu bat, orain dela urte batzuk e, imaz de imaz zen edo ziren proiektuak gaur egun produktu eta zerbitzu, produktu edo zerbitzu bihurte, bihurtuak ikusi alditugu. Eta hori da benetan garrantzitsuena. Bere garaian, lau punto zeroan egin zen inbertsioa, gaur egun ikusten dugu bere etekina izaten ari duela eta modu batean enpresari balio erantzia emoten, emoten ari zaiona. Era berean ikusten dugu beste modu, beste alde oso positibo bat ez da bakarrik dagoeneko urteak lanean diarduten enpresak baizik eta gerotak kopuru handiagoa da, E, non enpresak lehenengo aldiz, e, lau puntu zeroan lehenengo pozu horiek emon nahi dituztenak. Beraz, oso bi mundu nahiko desberdinak dira alde batetik dagoeneko lanean diar dutena urte asko eta bestaldetik orain sartzen ari direnak. Eta orain sartzen ari direnekin ere, orain dik ikusten dugu funtsezkoak edo oinarrizkoak diren ezaugarri hoiek, lau puntu zeroaren ezaugarri hoiek, oraindik azaldu behar, behar ditugula. Kontutan hartu, lau puntu zeroa orain asko egiten bada ere, oraindik mundu maian, nahiz eta Euskadi erreferentzia izan Europan, baina mundu maian, oraindik nahiko ez ezaguna den kontzeptu bat da. Enpresa guzti ematen diegun mesua argia da. Lau puntu zero, zeroa edo 0.0 hitza ez da e, gobernuak, gure gobernuak sortu zuen zerbait, baina bai da gure ekonomi, gure politika industrial eta ekonomikoaren ardatza. Eta argi daukagu, amendik urte batzuetara izan nahi dugun, enpresa lehiak horreta indartsua izatera eltzeko, bide bizkorren eta bide honena 0.0-a dela. Como comentaba... La valoración que hacemos, bueno, es la tercera edición del Basque Industry 4.0 y la valoración que hacemos en estos tres años es muy positiva. Por un lado, aquellas empresas que ya comenzaron hace unos años a trabajar, está aumentando la cantidad de empresas, por ende también está aumentando el número de proyectos que está, en los que están trabajando y su calidad. Y una parte muy importante, aquellos proyectos que eran I ⁇ de en su día, a día de hoy podemos verlos convertidos en producto y servicio. Y eso es muy importante. Aquella inversión que se realizó ya está aportando beneficios y aumentando el valor añadido en nuestras empresas. Y una de las características de la jornada de hoy es que vamos a ver muchos casos prácticos, que es lo realmente importante. Vamos a seguir viendo de por supuesto que es importante, pero vamos a tener muchos casos prácticos. En cuanto al evento en sí, decir también que la valoración en estos tres años es muy positiva, tanto en número de inscripciones como en la calidad de las ponencias y de las materias que se van a hablar, así como en el eco mediático que están teniendo. En cuanto a las inscripciones, va a haber, bueno, ha habido más de 1.800, que estamos casi, casi, no, to, no, no del todo, pero casi doblando los números de ediciones anteriores, lo que significa que bueno, que está teniendo que este seguimiento que del 4.0, de esta política que en su día se, se tomó como eje de nuestra política industrial, está teniendo un seguimiento muy grande en empresas, en centros tecnológicos y demás instituciones. La presencia sobre todo es vasca, es local, pero sí estamos viendo que la presencia de fuera de Euskadi está haciendo cada vez mayor de las comunidades autónomas españolas están representadas casi en su totalidad y también la participación extranjera está teniendo un incremento muy considerable. Concretamente, este año tenemos visitas de 12 países, desde Finlandia, Alemania, Polonia, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Francia, Portugal, Estados Unidos, Colombia e incluso India. Y eso es un... Eso, eso deja muy a las claras también la importancia que está teniendo este evento. Y por último, no he comentado lo del lo del eco en los medios de comunicación. Ayer tuvimos, bueno, ayer estuvimos hablando con ciertos medios de comunicación sobre este tema. Esta es una labor muy importante, hay una labor de difusión de lo que es la industria y concretamente de lo que es el 4.0 que tenemos que transmitir a la sociedad, no solo para que se valore el trabajo que nuestros empresarios y nuestros trabajadores están haciendo, sino también para que las generaciones venideras vean que el futuro de Euskadi pasa entre otras cosas. Pero una parte muy importante pasa por la, por la industria. Y por lo tanto, este evento es la constatación del, eh, del éxito de, bueno, de las políticas industriales, concretamente en el 4.0, que se empezaron a llevar a cabo en la pasada legislatura. Y este evento es solo la guinda del pastel. Este evento no es posible si no hay detrás un entramado científico, tecnológico, empresarial que lo apoye. Por lo tanto, quiero poner en valor, aprovechar este momento, para poner en valor a las empresas, centros tecnológicos, clústeres, universidades, otro tipo de centros docentes también, que trabajan en esto. Tanto las empresas, las startups tecnológicas, que son muy intensivas en 4.0, y bueno, habrá ejemplos de nuestro acelerador, el Vine 4.0, como, y esto es muy importante, las empresas, digamos, más tradicionales que llevan trabajando más años y de diferente tamaño, tanto pymes como grandes. El 4.0 tiene cabida para todos y todos tendremos que analizar cómo podemos sumarnos a esta ola. Ekitaldiari dagokionez ez naiz gehiagil luzatuko uste dut e, dano gutxi gora era badak zein den egitaragua, baina oso labur bilduta esan, bueno, lehen bizi oso garrantzitsua eragile guztiek parte hartzeko aukera izango dutela. Bai alde publiko, alde pribatutik, enpresak, zentur teknologikoak, denek izango dute aukera parte hartzeko. Eta araberean, Era guztietako teknologiak jorratuko ditugu ekitaldi honetan. Konkretuki bere garaian e, Basque Industry 4.0 e, proiektu edo politika barruan sartu ziren e, sortzi teknologiak e, teknologiai buruz itxeingo dugu gehien bat. Big data, cloud computing, fabrikazio aditiboa, cyber physical system, robotika kolaboratiba, errealitate virtuala, errealitate eta errealitate aumentatua. Hasieran, e, bueno, zailburuaren e, batzuk izango ditugu, gure bazk Industria punto zero geroago Beitinger jaunak, bere Smart Factory, Alemanian duten Smart Factory proiektuari buruz diburuz ingo du eta kasu konkreto buruz, Eta han ikusi dugu, ikusiko dugu nola lau teknologiak aplikazioa duen enpresaren eguneroko, eguneroko jardunean. Geroago, mai inguru bat ere izango dugu, enpresa oso garrantzitsuekin, CIEG, STAMP, ABB, Microsoft ere gurekin izango da, eta lau.0 munduaren estrategia eta erronka nagusei buruz itxegin da. Posteriormente, tambien tendremos una parte en llamada e, en donde etxetar Como empresa líder y puntera en las tecnologías de 4.0, nos dará su visión y nos explicará cómo poder llegar a ese estado del arte en la carrera hacia la digitalización. Posteriormente, y esta es una parte muy importante, muchas veces hablamos de 4.0 como usuarios de estas tecnologías, pero también hay que mencionar la cantidad de proveedores de tecnologías 4.0 que tenemos en, el, en Euskadi y también muy relacionadas con la servitización. Por lo tanto, también habrá un apartado para hablar de ese tema. Y luego, posteriormente, liderado por el Cluster Gaia... Tendremos cuatro talleres de gamificación donde a través de tecnologías como la realidad virtual, realidad aumentada, simula simulación, etc., veremos las aplicaciones prácticas en todos los procesos de producción de, de una empresa, tanto en la fase de pre-producción y postproducción. Y también, muy importante, y comentando anteriormente, cómo estamos pasando de esa fase de ID. ...a la fase de producto y servicio... ...tendremos nuestra área expositiva... ...donde tendremos a 29 empresas... ...y centros tecnológicos... ...enseñándonos sus últimos avances... ...en 4.0... ...se me ha ido el del cacharro... ...como no me está diciendo nada... ...pues voy a seguir un poquito... ...como no le tengo ahí... Eh, ...y bueno, y luego también mencionar... ...que en este área expositiva... ...tendremos la visita en la jornada de la tarde... ...de Lendakari que hará una visita por los distintos stands. Por lo tanto, ese es lo que va a dar de sí el día de hoy. Pero hoy es solo un día. Lo importante es todo, además de la jornada de hoy, el resto de actividades que hacemos dentro del 4.0. Besterik gabe, egun probetxagarri bat izango duzuelakoan eta ondorio moduan ba, lantaldeak, proiektu desberrinak eta networking on bat izango dugula espero dugu. Eta berriro ere, eskerrik asko zuek hemen izateagatik.